Lectura del profeta Isaías. Esto dice el Señor: en el tiempo de la misericordia te escuché, en el día de la salvación te auxilié. Yo te formé y te he destinado para que seas alianza del pueblo, para restaurar la tierra, para volver a ocupar los hogares destruidos, para decir a los prisioneros, salgan, y a los que están en tinieblas, vengan a la luz. Pastarán de regreso a lo largo de todos los caminos, hallarán pasto hasta en las dunas del desierto. No sufrirán hambre ni sed, no los afligirá el sol ni el calor, porque el que tiene piedad de ellos los conducirá a los manantiales. Convertiré en camino todas las montañas y pondrán terraplén a mis calzadas. Miren, estos vienen de lejos, aquellos del norte y del poniente, y aquellos otros de la tierra de Sinim. Griten de alegría, cielos, regocíjate, tierra, rompan a cantar, montañas, porque el Señor consuela a su pueblo y tiene misericordia de los desamparados. Sión había dicho: el Señor me ha abandonado, el Señor me tiene en el olvido. ¿Puede acaso una madre olvidarse de su criatura hasta dejar de enternecerse por el hijo de sus entrañas? Aunque hubiera una madre que se olvidara, yo nunca me olvidaré de ti, dice el Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: el Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno es el Señor para con todos y su amor se extiende a todas sus criaturas. ¿Todos? El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es siempre fiel a sus palabras y bondadoso en todas sus acciones. Da su apoyo al Señor, al que tropieza, y al agobiado alivia. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Siempre es justo el Señor en sus designios, y están llenas de su amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo buscan, muy cerca está el Señor de quien lo invoca. Todos, el Señor es compasivo y misericordioso. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Todos, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos que lo perseguían por hacer curaciones en sábado: mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos buscaban con mayor empeño darle muerte, ya que no solo violaba el sábado, sino que llamaba Padre suyo a Dios, igualándose así con Dios. Entonces Jesús les habló en estos términos: yo les aseguro, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta y solo hace lo que le ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre también lo hace el Hijo. El Padre ama al Hijo y le manifiesta todo lo que hace. Le manifestará obras todavía mayores que estas para asombro de ustedes. Así como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, así también el Hijo da la vida a quien Él quiere dársela. El Padre no juzga a nadie, porque todo juicio se lo ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo tampoco honra al Padre. Yo les aseguro que quien escucha mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no será condenado en el juicio, porque ya pasó de la muerte a la vida. Les aseguro que viene la hora, y ya está aquí,
en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la hayan oído vivirán. Pues así como el Padre tiene la vida en sí mismo, también le ha dado al Hijo tener la vida en sí mismo, y le ha dado el poder de juzgar, porque es el Hijo del Hombre. No se asombren de esto, porque viene la hora en que todos los que yacen en la tumba oirán mi voz y resucitarán. Los que hicieron el bien para la vida, los que hicieron el mal para la condenación. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Según lo que oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy clara es la descripción que el profeta Isaías en la primera lectura nos hace de los exiliados a la patria y también de la reconstrucción del Templo de Jerusalén. Los israelitas verán la derrota de aquellos que los oprimieron. Para animar al pueblo en el exilio, él, el profeta, les recuerda que Dios siempre los ha amado y siempre los ha colmado de beneficios y que le garantizará la paz y la protección. Por lo tanto, Israel nunca deja de ser pueblo elegido y Dios no se lo revela simplemente como un soberano absoluto, sino alguien que tiene un tierno amor como el de una madre lo siente por sus hijos. Por eso viene esa frase: habrá una madre que se olvide del fruto de sus entrañas, pues aunque hubiera alguna, yo jamás me olvidaré de ti. Dios es el mejor de los padres, pero también el mejor de las madres, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar con el canto de ofertorio. Recibe, oh Padre,